Bueno, yo soy el director de este centro. Este centro es un centro mixto entre la Universidad Politécnica de Madrid y el INIA, que se empezó a fraguar hace mucho tiempo. De hecho, estaba viendo que estos tres personas que hay aquí, rectores, fueron los responsables de que este centro se constituyera y que en el 2008 nos mudáramos a un edificio en el Campus de Excelencia Internacional de Monte Gancedo, donde nuestros grupos de investigación, que son de INIA UPM o mixtos, trabajan en estas cuatro áreas de investigación: de desarrollo y genética de las plantas, interacción de las plantas con el medio, biotecnología, que aquí veis que aparece bioinformática, pero la bioinformática es un nuevo programa que hemos lanzado de biología computacional de sistemas y genómica, asociado al programa Sever Ochoa. Desde hace un año somos centro de excelencia Sever Ochoa y esto pues ha determinado cambios muy importantesen nuestra vida, a nivel de gestión, pero también a nivel de calidad de excelencia. Entonces, para mi primera definición es qué se necesita para hacer una ciencia de excelencia. Pues evidentemente infraestructura de excelencia, es decir, dinero, investigadores y estudiantes de excelencia. Y nosotros tenemos la gran suerte de que tenemos estas instalaciones, como digo, en el campo de Monte Gancedo, donde tenemos unos servicios de excelencia, donde tenemos posibilidades de hacer cultivo de plantas en condiciones que no teníamos en la Escuela de Agrónomos, y esto ha representado un salto muy notable. Y esto lo quiero destacar porque muchas veces el alcanzar la excelencia no es una cuestión de voluntad, sino es una cuestión de recursos disponibles. Y además una cosa lleva a la otra, porque derivado de esto y de este cambio en tener este tipo de instalaciones, por lo que nosotros hemos sido muy activos en reclutar gente. Hemos tenido una captación de personal muy notable. Ahora tenemos 24 grupos de investigación. Aproximadamente la distribución de los grupos de investigación son pues una cuarta parte INIA y el 70-75% UPM. Y tenemos un ejército de predoctorales circulando entre 48 y unos 50 y pico, dependiendo del año. ¿Vale? ¿Cuáles son nuestros parámetros? Y aquí ya empieza lo que es el calvario cuando uno quiere ser un centro de excelencia, porque tiene que cumplir unos requisitos mínimos para ser elegible. Y entonces, pues nuestros parámetros es que tenemos el 87% de las publicaciones en el Q1, 76% en el D1, en el periodo de evaluación. Muy importante para nuestra área, el 23% de los recursos viene de fundaciones privadas, entre ellas un par de proyectos muy importantes de la Fundación Bill y Melinda Gates, por encima de unos 7 millones de euros. Tenemos una labor muy importante en formación transversal. Nuestra universidad ahora ha arrancado muchos programas de formación transversal. Nosotros lo iniciamos. Antes de ser director de centro, yo era coordinador del programa de doctorado, que ahora mencionaré. Y tenemos una actividad muy fuerte de formación transversal en innovación, transferencia tecnológica y otro tipo de actividades. Y esto deriva en una alta actividad de emprendimiento dentro de nuestro centro, con unas 14 ideas de negocio presentadas y 5 spin-off fundadas, entre ellas una que he mencionado, Plan Response Biotech, y una actividad de transferencia bastante relevante. De hecho, tenemos muchos productos en el mercado, la gente desconoce que esos productos en el mercado vienen de nuestro centro, pero si alguno de vosotros os habéis hecho un prick de alergia a vosotros o a alguno de vuestros hijos, la probabilidad de que esas proteínas que se utilizan para el prick sean de nuestro centro es del 90%, y la gente desconoce eso y es una tecnología que es nuestra. Digo por eso como un ejemplo, y ahí puedo citar otros ejemplos, pero es una cosa que para mí es uno de los grandes fracasos que tenemos, porque la gente desconoce ese tipo de cosas, ¿vale? Incluido lo de mi centro. Bueno, pues lo que quiero indicaros es que dentro de este programa de excelencia Sever Ochoa, pues nosotros hicimos un plan estratégico, y el objetivo del plan estratégico es esto que veis aquí, es decir, que sea compatible la producción agraria con la sostenibilidad medioambiental. Y sobre todo, que para alcanzar este reto necesitamos aproximaciones interdisciplinares. Por eso, cuando ahora de la diapositiva, veréis aquí un círculo, porque lo que hemos hecho, y creo que eso es muy beneficioso para los estudiantes de doctorado, es poner a trabajar a los grupos en proyectos colaborativos que llamamos TSP, de Transversal Scientific Program, en tres áreas: adaptación de las plantas a los cambios ambientales, cómo mejoramos la nutrición de las plantas y cómo las plantas se adaptan a las infecciones de los patógenos. Y para eso partimos de la situación, y lo que queremos es lo que llamamos Plan S al cubo, que es plantas que sean, que para lo que necesita la sociedad son más producción, que se base en ciencia de excelencia, que la agricultura sea sostenible y que proporcionemos soluciones.
Y para eso, asociado a esto, hay un programa que es muy importante que se llama TBA, una acción de Translational Biology. Es decir, que podamos trasladar todo este conocimiento y esta experiencia colaborativa al sector productivo. Y esto es el leitmotiv que nosotros estamos tratando de transmitir a nuestros estudiantes de doctorado, una visión amplia y de retos grandes, porque claramente los retos, ahora que se habla mucho de misiones en la Unión Europea, tienen que ser retos interdisciplinares. Esto tiene bastante éxito porque ya hemos sacado una primera convocatoria con una gran cantidad de proyectos y asociado a esos proyectos hay estudiantes de doctorado, ¿vale? Entre estos proyectos está este área de biología computacional y esto es muy importante destacarlo porque estas acciones son coordinadas dentro del centro entre las diferentes instituciones. Por eso veréis que algunas de las plazas son UPM, otras son de INIA, otras vienen de ayuda de la Comunidad de Madrid, etc. Es decir, que hay una actividad bastante relevante en este. ¿Cuáles son los datos? Es decir, nosotros no tenemos un programa de doctorado, el programa de doctorado es del departamento, pero el 85% de los profesores del departamento de Biotecnología y Biología Vegetal de la Universidad Politécnica de Madrid realizan su actividad de investigación en el CBGP. Y el 80% de los estudiantes de doctorado de este programa de doctorado, que es de Biotecnología y Recursos Genéticos de Plantas y Microorganismos Asociados, están en el CBGP. Entonces, aquí tenéis la tasa de entrada. Actualmente tenemos unos 55 estudiantes en este programa. Además, hay 6 FPIs que se incorporarán ahora porque están en fase de selección y encima, pues como somos Severo Ochoa, tenemos también estudiantes de doctorado del programa Infinity de la Caixa. Y el perfil del alumno es aproximadamente una cuarta parte de extranjeros y lo que es más importante para mí es que 47 de 66 no son de la UPM porque esta capacidad de atracción de talento es muy importante. La tasa de éxito para el corto periodo es buena porque ya se han defendido 14 tesis y el número de tesis internacionales está por encima del 50% porque es uno de los objetivos de nuestro programa que ya veremos que cuando presentemos la evaluación si lo hemos alcanzado o no, pero yo creo que sí. Bueno. Cuando diseñamos el programa, que es el que se aplica a los estudiantes de doctorado de nuestro centro, pues establecimos una serie de programas formativos bastante ambiciosos y mucha de la actividad del centro se orienta a que estos estudiantes tengan la mejor formación. Y para eso, pues tienen que asistir a seminarios. Nosotros, la ventaja que tenemos es que al ser un centro, tenemos un programa de seminarios todos los viernes, con lo cual pueden asistir al año a cerca de 40 seminarios nacionales e internacionales, in-house, allí. Además, organizamos workshops muy relevantes, llamamos Workshop Frontiers in Plant Biology, que podéis ver en nuestra página web, con 14, 15 investigadores de muchísimo prestigio que vienen a dar sus charlas. Ahora hemos iniciado un nuevo programa asociado al Severo Ochoa de Junior Workshop, con el objetivo de atraer a investigadores jóvenes muy brillantes a participar en este workshop. Esto no se dio muy bien, porque en el programa que tenemos de captación de talento para posiciones de Junior Group Leader, muchos de estos que vienen se presentan a las plazas que ofertamos y eso está funcionando bastante bien. Y pues esto le da a los estudiantes la posibilidad de estar en presencia de la ciencia de excelencia y por lo tanto saber que este es el estándar de calidad. Asistencias a reuniones y congresos, pues hemos establecido un nuevo sistema y es que para fomentar la participación de estudiantes de doctorado en congresos que creemos de calidad, si los que organizan el congreso, esto igual se lo digo aquí, es un problema, quieren que lo sponsorizamos y a cambio nuestros estudiantes van financiados por el centro a esos congresos, ya sean sobre todo nacionales por ahora, ¿vale? Hay una reunión de estudiantes anual, las publicaciones científicas tienen que ser Q1 o D1, y ahora explicaré esto con más detalle. Y tienen este programa de formación complementaria que está asociado a esta acción de Translational Biology, de que lo que hace se pueda transferir y que hay una innovación, unas ideas de innovación. Luego tenemos una tasa de internacionalización muy buena y luego pues, participas en jornadas de divulgación. Por ejemplo, Semana de la Ciencia, un nuevo programa que hemos arrancado todavía, esto no lo sabe la gente de mi centro, pero se llama el nuevo programa Food Educa, Food.educ, ¿vale? Y esto es por el problema que tenemos lo de agroalimentación, que parece que somos los más malos de la película en cuanto a la percepción que se tiene y esto es una cosa que debemos cambiar. Y luego hay una cosa muy interesante y es que dentro del centro los estudiantes de doctorado tienen su propio programa de seminarios que organizan ellos. Y todas estas ideas que veis aquí, ¿por qué las hemos ido implantando? Porque el centro tiene un comité de evaluador externo que nos ha estado evaluando por suerte o por desgracia, cada 3 años, en los últimos años, y este comité evaluador ha ido imponiendo o sugiriendo una serie de acciones para hacer. Y muchas de estas cosas que veis aquí vienen del comité evaluador externo del centro, que luego nosotros hemos evidentemente adaptado al centro y hemos tratado de trasladar al programa de doctorado. Y esto ha hecho que mejore muchísimo la calidad, ¿vale? Entonces, el problema, que, o la ventaja que nosotros tenemos, perdón, no problema,
de estar donde estamos en Montegancedo es que tenemos un campus muy focalizado. Y un campus muy focalizado en actividad TIC y en actividad bio. Y esto tiene una ventaja desde el punto de vista de interacciones entre pues, el programa de educacionales por parte de que tenemos la universidad, tenemos muchas empresas en el campus, tenemos interacción con autoridades de financiación, bueno, tenemos recursos biogenéticos, tenemos dentro del propio campus y de la universidad un programa de promoción y emprendimiento muy activo, y esto genera un ambiente de innovación y de emprendimiento que es muy positivo para de cara a los estudiantes de doctorado, y esto genera muchas sinergias de las cuales nosotros evidentemente nos beneficiamos. Parece que estamos allí en un mundo ideal, pero es un mundo que tiene una ventaja y es la focalización, ¿vale? Bueno, nosotros el objetivo es que trabajar en toda una serie de retos de la agricultura. Tenemos un montón de retos, no voy a pasar a describirlos aquí, simplemente eso es lo que tratamos de transmitir, porque está en nuestro plan estratégico no a 4, sino a 8 o a 20 años, ¿vale? Y el problema de la excelencia es que en España el concepto de excelencia pues ha funcionado inicialmente como en los campus de excelencia internacional, que bueno, fue una iniciativa, a ver, se paró, si se compara con la misma actividad de campus de excelencia en Alemania es increíble, porque, por ejemplo, yo hace 3 semanas estuve en una universidad alemana y había una reunión muy grande porque habían sido preseleccionados y estaban hablando un solo campus, no 4 o 5, una sola universidad. Estaba hablando de que el dinero que podía conceder el gobierno alemán era 80 millones. ¿Eh? 80 millones, eso es lo que estábamos hablando. Y nosotros sí que nos hemos beneficiado del otro programa de excelencia que viene del Ministerio ahora de Ciencia, Innovación y Universidades, que es el programa de excelencia de Centro Severo Ochoa y Unidad de Maestro. Nosotros somos uno de los 25 centros de excelencia Severo Ochoa, aparte hay 22 unidades de excelencia María y Maestro que están en esta página, que es la página de la alianza de centros de excelencia Severo Ochoa y María y Maestro, donde podéis ver todos los datos de esos centros de excelencia, incluidos los nuestros, porque además es obligatorio tener publicidad de todos los datos, ¿vale? Y el problema de ser un centro de excelencia, esto sí que es un problema, es que compites. Y entonces, nosotros tenemos dentro del centro una unidad específica de análisis de los parámetros de calidad. ¿Qué parámetros? Pues primero de ellos, de calidad y excelencia. ¿Qué parámetros? Pues lo primero de ellos es el que te exige la propia convocatoria, que cada año va cambiando y haciéndose más restrictivo. De hecho, desde que nosotros solicitamos hace 2 años a esta convocatoria, la última, pues ha habido cambios muy importantes. Con lo cual tenemos que hacer un seguimiento, estoy terminando, porque lo que nosotros queremos evidentemente es renovar y para renovar tenemos que mantener la calidad y la eficacia y la eficiencia y la excelencia. Entonces aquí tenéis una comparación de las publicaciones de nuestro centro y otros centros que tienen más personal, que son del mismo área, y aquí veis pues el porcentaje de publicaciones. Nosotros estamos muy bien porque esto es ya incluyendo años adicionales de cuando nos presentamos, y en publicaciones de primer decil estamos bastante bien. Y lo que sí se ve es, esto es un caso, una cosa muy, muy interesante, es el número de citas por artículo en un periodo particular. ¿Y esto por qué lo destaco? Porque nuestro centro entró tarde en la época de la genómica, a pesar de que nos llamamos un centro de genómica, y muchos de estos valores que veis aquí es el impacto de los grandes artículos de secuenciación de genomas, ¿vale? Que siguen generando, y estos centros lo hicieron muy bien, y nosotros llegamos tarde. Pero ahora, con el programa de biología computacional, queremos retomar esto. Digo, porque esto es una cosa que cuando se analiza en detalle, como digo, tengo gente específicamente dedicada a esto, y que por desgracia a nuestros investigadores se le hace un seguimiento casi semanal de su productividad. Pero hay otros parámetros de productividad, que son todos estos parámetros que te exige el Severo Ochoa que tenéis aquí, que no voy a entrar a detallar. Y es muy importante que te compares con la competencia, porque en eso vas a competir en la próxima convocatoria Severo Ochoa, pero también es importante que nos comparemos con los centros de referencia a nivel europeo, porque yo creo que muchas veces aquí hablamos de la excelencia, pero lo que tienes que ver es cómo comparas con los líderes mundiales, ¿vale? Porque en algunas áreas tenemos un número de publicaciones muy altas, pero con citas muy bajas, pero en cambio en otras áreas somos fantásticos, somos de los primeros. Y esto, la verdad, que nos viene muy bien, porque aquí comparamos con dos centros británicos del Reino Unido que son de referencia en nuestra área, y con este es imposible que podamos competir, porque este es uno de los centros líderes totales, pero con este de aquí, que es un centro que pensábamos que estaba lejísimos, pues sí que competimos. Y eso para nosotros es un gran estímulo, porque significa que las cosas las estamos haciendo bien, con estos parámetros que no voy a entrar a detallar, que son índices de Nature Excellence, etc. ¿Vale? Y hay una cosa que se ve asociada, es decir, cuando ves este parámetro, se ve que claramente estos centros, cuanto más valor tienen, más
ERCs tiene, ¿vale? Nosotros tenemos 3 en este periodo y este tiene 5, pero no estamos mucho peor que ellos. Es decir, que hay parámetros en los que somos muy competitivos. Y yo creo que esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Y termino con esta reflexión. ¿Cuál es lo que nosotros tratamos de transmitir a nuestros estudiantes? Que dentro de toda la actividad de investigación que hacemos hay un ciclo de innovación, ¿eh? De generación de conocimiento, que parte de que buscamos el dinero para hacer la investigación básica, ¿vale? Diferentes fuentes, de aquí se genera un conocimiento, de ese conocimiento tenemos de alguna manera que conectar con las empresas. Yo vengo esta mañana que está en Fruit Attraction y me llevo una serie de alumnos y me da cuenta que 8 de las empresas que estaban allí colaboramos con ellas y estamos desarrollando productos. Y con estas empresas lo que hacemos es pues, desarrollar proyectos. Y esos proyectos, como os he dicho, dan lugar a productos. Estos son productos que tenemos en el mercado, ¿vale? Y de esta colaboración muchas veces lo que surgen son ideas de creación de empresas y lo que hacemos es crear empresas, algunas de las empresas creadas por estudiantes de doctorado, por cierto. Y estas empresas tienen un valor añadido porque nos dan lo que le falta a las otras de las universidades. La valorización. Ellos conocen el mercado, saben si algo que tú generas realmente tiene un potencial de mercado. Y estas empresas nos acompañan en la valorización para generar nuevos recursos o pruebas de concepto, ¿vale? Y de esta manera lo que hacemos es con todo esto generar recursos que retornan. Nosotros tenemos las regalías, retornan aquí para volver a alimentar el sistema. Entonces, esto es un ciclo de innovación que estamos aplicando y que por ahora nos está dando bastantes resultados porque en algunos casos lo que tenemos es colaboraciones entre varias spin-offs de la UPM que no se conocían y ahora pues tienen proyectos de 5, 6, 7 millones de euros para pruebas de concepto. Y eran spin-offs que estaban aquí en el campus y no se conocían. Entonces ahora se han puesto en contacto grupos públicos, los grupos de nuestro laboratorio, las empresas y ahora resulta que esto, por ejemplo, este proyecto tiene 4 y pico millones de euros y estaban allí y no se conocían. Eso no lo podemos aceptar. Tenemos que cambiar eso, ¿vale? Y nada más, nos podéis seguir aquí en la página web del centro, en Twitter y en nuestro canal de YouTube, que tenemos vídeos muy interesantes de lo que hacemos y de lo que hacen los investigadores que invitamos para dar charlas. Muchas gracias. Muchas gracias.